Encontramos a Alejandro de Humboldt en ese contexto de una forma fundamental, epistemológica, las bases de la reflexión que se nos abren aquí en este paisaje de la teoría. Un paisaje de la teoría que nos da la llave en este último año, a pocos meses de la muerte de Alejandro de Humboldt, casi 90 años de vida, en ese cuadro que ha continuado muy bien, porque vuelve nuevamente la silueta del Chimborazo. El Chimborazo es el único de los grandes volcanes al que Humboldt no ha logrado subir. Y sin embargo, siempre desea, siempre quiere e insiste que este volcán pues, se retrate junto a él. Porque la ciencia, porque la vida, porque ese hombre no es un ser humano que insiste en la llegada, sino es un ser humano que siempre está de viaje, que nunca llega. No es un hombre de llegar, de una llegada, sino un hombre de un continuo deambular, de un continuo viajar, de un viaje que no termina, como la ciencia, por supuesto, nunca termina. Entonces, en ese paisaje de la teoría, vemos de qué forma entonces entra en escena ese viejo que se retrata doblemente, porque claro, no es ese hombre de 89 años que está de viaje y que está escribiendo en su diario, en la lista, sino es el joven de casi 30 años que entonces está en medio de los Andes de Quito. En este viaje, en este diario, entonces. Y los diarios americanos, voy a insistir un poco a lo largo de este viaje, sobre la material culture, sobre la cultura material también de estos diarios, está escribiendo entonces todavía. En esos diarios que llevaba en su viaje de 1799 a 1804. El Humboldt, todo muy fácil. Nace en 1769, o sea, 1769. El viaje empieza en 1799. El segundo gran viaje transcontinental empieza en 1829. Y él entonces se va a morir en 1850. Tres partos, casi siempre 30 años, y cuando cumple 60 años, da en el enigma de su vida y da el pronóstico de que se va a morir quizás solamente a poco tiempo de 90, y alcanzar los 90 años. Y es así. Para garantizarse una larga vida, quizá es una buena receta. Proponerse en un momento cuando otros se jubilan es un proyecto que por lo menos tendrá 15, 20 o 30 años, o sea, de larga duración. Y así, pues, Alejandro de Humboldt. Alejandro de Humboldt nos ha dejado uno de los cuadros más conocidos y también relevantes de la historia de las ciencias, diferentes ciencias, en ese tableau physique, en ese corte a través de los Andes, o sea, de la América del Sur. Pero es mucho más que ese corte que entonces nos permite prácticamente, simplemente, ese corte que nos abre entonces en una forma pasigráfica, es una ciencia o un procedimiento con el que se ha ocupado mucho de la química, o sea, prácticamente crear lo que Lévi-Strauss llamaría un modelo reducido, una especie de fractal, una especie de, entonces, de mise en abyme, de fractal, de modelo reducido de todo su vida. Porque aquí, pues, estamos frente no solamente a una serie de estadísticas, a una serie de resultados de su viaje, a través de los
disciplinas más diferentes que se iban a abrir y autonomizar a lo largo de su vida, y él, epistemológicamente, estaba pues durante mucho tiempo fomentando ese viaje a través de las ciencias, sino de al mismo tiempo está la pintura, está la dimensión estética. Y para Humboldt la estética no solamente es lo bello, sino es, además de eso, pues un hablo, una dimensión de la hermosura, no solamente de la naturaleza, sino también de la cultura. Y se abre entonces en un abanico que no separa las ciencias de la naturaleza de las ciencias de la cultura. Lo estético entonces es también un saber muy específico que nos integra dentro de un mundo sensible. Cosmos quiere decir orden en griego, pero también la belleza, la hermosura. Lo conocemos todavía en la palabra cosmética. Pero de cosmética, ese cuadro no tiene nada. Es decir, es un corte a través del sur, de este continente, a través del hemisferio, y trata de desarrollar entonces todo el viaje, a través de diferentes alturas, a través de diferentes agriculturas, a través de diferentes geologías, a través de diferentes historias, a través de diferentes culturas. Entonces, desde la antropología hasta la zoología, desde lo que podríamos llamar la América mística, hasta también pues, la geografía, la historia, pero también la geología, la ciencia de geología, pero también la historiografía y, por supuesto, la literatura, la filosofía. Esa concretización de un largo viaje que se centra en la figura de Alejandro de Humboldt. Ese Alejandro de Humboldt, quien siempre quería retratarse o verse retratado entonces como un nómada, y entonces como representante de la ciencia nómada. Nómada por las disciplinas que va cruzando y que va computando, nómada también por la multiplicidad de diferentes disciplinas, pero nómada también por su misma vida, y el saber sobre el individuo que va a desarrollar, además de esas telas de los saberes disciplinados en el campo de la literatura, en el campo de la estética, es decir, en lo que no es disciplinado. Lo interesante en Humboldt es pues precisamente, y lo que prometo también para el futuro, es pues precisamente esto, que la ciencia, que las ciencias, que los saberes, entonces no pueden reducirse a un saber monádico, no es leibniziano, a pesar de toda su veneración del saber Leibniz, o sea, él no es monádico, sino nómada. En este sentido, es un paisaje de arte que nos abre las puertas de entender pues una ciencia en continuo movimiento, un movimiento entonces que permite desarrollar siempre diferentes perspectivas, ver los objetos desde diferentes ángulos, es decir, también es una forma cubística, o sea, el mismo objeto visto simultáneamente desde diferentes perspectivas. Por lo tanto, espero que me permitan este chiste con una de las figuras más, con la inserción de una de las figuras más conocidas de la pintura, de la historia de la pintura alemana, Caspar David Friedrich, el caminante, pero en la obra de Friedrich, gran romántico alemán, entonces se centra la visión, se centra desde un solo punto de vista. Esto no es como. Lo que está mirando Humboldt no es ver desde una sola disciplina, desde una sola visión.
visión, esto no es solo perspectiva, sino tratar de relacionar esas diferentes disciplinas, esos diferentes saberes y esos diferentes caminos. Ya vamos a ver de qué forma la perspectiva central entonces tiene una importante relación también con el colonialismo y con lo integral en este sentido. Pero esta perspectiva central ya la vemos en un mapa que ha encontrado pues, Alejandro de Humboldt en los años 20 del siglo XIX. Es un mapa, el famoso mapa de Juan de la Cosa. Es el mapa de Juan de la Cosa del año 1500, en que vemos toda la expansión del Imperio Español. Es un mapa centralizado que ya tiene la configuración que hoy conocemos, digamos, en los mapas modernos, y lo que nos parece muy natural, incluso cuando vemos el planeta de esta misma forma, o sea, el norte hacia arriba. En la perspectiva central, pues inventada en el siglo XV en Italia, pero no sin la inmensa ayuda de la cultura árabe, un libro muy bonito de Spelken sobre Florencia y Bagdad, entonces vemos cómo se centra en la parte central, espero que lo vean muy claramente, arriba Europa, África en el centro abajo, y toda la dimensión, la importancia de las islas que permiten entonces cruzar el Atlántico y llegar al continente americano. La invención de la perspectiva central es la invención de una visión centralizadora y de una expansión centralizadora. Vemos cómo entonces se echan las redes de los mapas de la cartografía occidental sobre el mundo, indicando las coordenadas de cada parte, de cada punto en el planeta. Al mismo tiempo, hay por lo menos dos lógicas en este mapa, no solamente el nuevo mapa mundi, la nueva cartografía, sino también los ortolanos, es decir, los mapas que retratan el movimiento que una nave debe seguir en su camino de un puerto, de ahí la palabra, de un puerto a otro puerto. Entonces, ese mapa de los ortolanos está enterado también, y podemos leer ese mapa también de esta manera.